La búsqueda de una mayor integración centroamericana fue uno de los principales temas que abordaron los presidentes de Panamá, Juan Carlos Varela, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, durante su reunión bilateral. ¿Cómo los países podemos trabajar más unidos, compartir las mejores prácticas y sobre todo poder buscar una Centroamérica más unida, más integrada, más desarrollada, buscando por sí misma un mejor futuro para sus pueblos? Creo que ese es el reto que nos queda a los jefes de Estado de la región. La tarea, según el presidente Juan Orlando Hernández, es generar más crecimiento económico en la región. Que nos dé más oportunidad de empleo, disminuir nuestra dependencia de otros países en términos de las personas que a veces han migrado y que queremos que hoy se queden en nuestro país para poder crecer aún más. Los mandatarios también hablaron sobre políticas de viviendas de interés social. Varela demostró algunas de las iniciativas que el país desarrolla desde hace años, como las ferias masivas de viviendas. También se refirió a la ley de tasa de interés preferencial, que ha permitido a gran parte de la población de nuestro país el acceso a viviendas a buenos precios, cómo se implementó la ley de interés preferencial, cómo se lleva adelante los cambios. Inclusive el día de ayer mismo sancioné la nueva ley que crea mayores beneficios a las personas que compren viviendas en Panamá hasta 120.000 balboas. ¿Y cómo funciona esta ley? ¿Cómo se creó? En el caso de Honduras, el presidente Hernández reconoció que es necesario potenciar la construcción masiva de viviendas para una clase media, que ha estado por décadas ausente de la posibilidad de construir su propia vivienda.